bienvenidos. Los invitamos a compartir un programa dedicado a difundir las tecnologías y herramientas que nos permiten mejorar la gestión y eficiencia de nuestro campo. Ya comienza Campo de Precisión. Estos son los contenidos para nuestro programa de hoy. En el Congreso Virtual de APRECID participamos de una conferencia de prensa sobre las novedades funcionales de FieldView de este año. Nos interiorizamos sobre algunas utilidades prácticas en el uso a campo de FieldView por parte de dos asesores de Tres Arroyos. Conocimos la aplicación circular para la gestión de la logística del transporte de granos y nos interiorizamos de sus características. En el Congreso Virtual de APRECID participamos de una conferencia de prensa en donde los amigos de FieldView presentaron las novedades que han incorporado este año en las funcionalidades de dicha plataforma. Es por ello que les compartimos un extracto de lo presentado en dicho encuentro, en donde se destaca la posibilidad de realizar ahora prescripciones de pulverización y la última incorporación de prescripciones de semilla por híbrido y lote. Muchas gracias a todos por estar acá. Un poco la idea va a ser compartir con ustedes, algunas novedades y actualizar un poco cómo venimos con transformación digital que está revolucionando la agricultura. Porque la realidad que es esa, ¿no? La digitalización, y cada vez es más evidente, está revolucionando la agricultura. Y básicamente lo que vemos es que la adopción de herramientas digitales en el campo está creciendo rápidamente, ¿no? Y eso... asociado a varios factores. Uno de ellos es que permite un uso mucho más eficiente de los recursos, ¿no? Permitiendo o logrando una mayor rentabilidad desde aprovechar cada recurso de la mejor manera, y ese ha sido uno de los motores de esta adopción más rápida de tecnología. Pero también otro de los factores que vemos es que también se está dando un cambio generacional, ¿no? Cuando uno habla con muchos productores ya, y lo vamos a ir viendo, los productores ya tienen gente dentro de sus equipos, gente millennial o gente, nativos digitales, ¿no? Donde esta adopción todavía siendo más rápida y viene potenciando a toda la agricultura, a todo el campo en esta adopción. Y el tercer efecto que vemos en esta aceleración también es el contexto actual, ¿no? De hecho, esto lo hubiéramos hecho en APRECID de otra manera y hoy lo estamos haciendo acá de esta, y como esta situación ha atravesado todas las industrias y el agro no es ajeno a todo eso, ¿no? Entonces, por eso lo que estamos viendo es una aceleración de esta adopción de herramientas digitales. Y el productor argentino ha demostrado ser innovador en la adopción de tecnologías. Y lo ha demostrado con nuevas tecnologías, y voy a comentar ahora, y vamos a hablar a lo largo de los pocos minutos que voy a hablar, de que esto también se está dando en Argentina, ¿no? Y está potenciado básicamente porque estas herramientas están ayudando de una manera muy simple en el proceso de toma de recolección de datos y análisis de datos. Y eso es donde está, crees, el gran cambio de todo este tipo de tecnología, ¿no? De una simplificación del proceso, básicamente lo que vemos de la toma de la recolección del dato y del analizar el dato. FieldView es una plataforma que es la plataforma líder a nivel global y que ha sido motor y es motor principal de esta transformación, ¿no? Y está basado en ciencia de datos, ¿no? En enero ya... cerramos el 2019 con 37 millones de hectáreas dentro de la plataforma a nivel global, ¿no? Eso demuestra un crecimiento continuo de FieldView, ¿no? A nivel global, ¿no? Que había sido un fuerte crecimiento con respecto al año anterior. Y nuestro objetivo o expectativa para este año es cerrar con 50 millones de hectáreas, ¿no? Ese es un poco el objetivo que tenemos para este año. Y la verdad que como somos una compañía de datos, y para graficarlo, ¿no? Aquellos que por ahí estamos más en el día a día o conocemos más al productor y en la diaria, imaginemos que desde enero a hoy hubieron más de 19.000
sembradoras y pulverizadoras conectadas a la plataforma, ¿no? Y si lo miramos en cosechadoras, más de 22.000 cosechadoras que desde agosto del año pasado se conectaron a Filmi. Entonces, esto es lo que potencia y esto es lo que nos permite seguir desarrollando soluciones para los productores en esto que es ciencia de datos en conjunto con ciencia de la agronomía, ¿no? Y en estos meses, o las últimas novedades que tenemos, que estamos compartiendo acá en Apresid, son los lanzamientos que fuimos haciendo en los últimos meses, que se resumen en cuatro, que el primero fue el lanzamiento del radar meteorológico, que para que tengamos una idea, le permite al productor entender qué va a pasar desde el punto de vista climático en las próximas 4 horas, ¿no? Que eso lo ayuda en definitiva a tomar una decisión, si va a pulverizar, si no va a pulverizar, ¿no? Qué está pasando, ¿no? O le da la lluvia acumulada en las últimas 24 horas. Entonces ese radar meteorológico creo que aportó valor a los productores para esa toma de decisiones en su día a día. Y otra de las novedades que estamos presentando, que presentamos para este año, fue la posibilidad que desarrollamos de hacer notificaciones automáticas a los productores en base a la evolución, a cómo está evolucionando su cultivo. Y algo que nosotros desarrollamos en base a ciencia, ¿no? Que permite entender, ¿no? Qué lote potencialmente está teniendo un problema, y de esa manera le enviamos una notificación al productor para que le preste atención a ese lote. Entonces, ahí es donde podemos ayudar a priorizar, a identificar qué parte del lote, ¿eh? Y la verdad que los comentarios de los productores, ahora que lo lanzamos, la verdad que fueron muy positivos. Y las últimas dos novedades que presentamos, la primera fue una novedad que lanzamos el mes pasado, que fue la posibilidad de hacer prescripciones de pulverización, ¿no? Que en definitiva le permiten al productor entender cómo es en base a entender cómo está la situación de su cultivo, que lo puede hacer con una imagen satelital, como mencionaba, en definitiva después prescribir y pulverizar de una manera específica dentro de ese lote y no pulverizarlo y no hacer una pulverización homogénea en todo el cultivo, ¿no? Entonces, esa es otra de las novedades que lanzamos, que realmente nos permiten ir caminando y sustentando esta visión nuestra de una agricultura más precisa, más rentable, apalancada en la sustentabilidad, ¿no? Y la última novedad que lanzamos ahora, de hecho hace unos días, y lanzamos a modo de beta, a modo de piloto para este año, es la posibilidad de hacer prescripciones de semilla, ¿no? De una manera automática y de una manera híbrido específica. O sea, el agricultor pueda entender y ambientar ese lote de una manera muy simple, con bajo costo, y en definitiva definir cuál es la cantidad de semilla óptima para cada segmento, para cada sector de su lote, para un híbrido específico. Bueno, y eso es algo que acabamos de lanzar. Así que son 4 grandes novedades que presentamos para este año y básicamente nos continúan, ¿no? En este camino de poder traer tecnología, poder ayudarnos en esta visión que tenemos de contribuir o ayudar al productor a tomar las mejores decisiones en base a datos. Hoy a tu campo llega Kira, la forma más práctica de comprar online, sin intermediarios, fácil, ágil, transparente, marcas exclusivas y de calidad. ¿Preferís retirar la compra o recibirla en tu campo? Vos elegís. Kira. Directo a tu campo. Runco, la solución total en agricultura de precisión. Distribuidor oficial AgeLeader, Spectra Precision y drones DJI. Visítenos en agro.runco.com.ar. En solo unos instantes nos volvemos a encontrar para continuar compartiendo Campo de Precisión.